No. Oh yes. <laughs> yeah. You now do beginning uh, how to call. Uh, oh yeah yeah. English is problem. <laughs> English, <laughs> English a <laughs> English, <laughs> Royal Patatero. <laughs> 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 My English, I learn when I 50 years old, then I start. My <laughs> mother said it's never too late. She was learning until she was 95. She learned 95. Yeah, yeah. <laughs> never <too late>. yeah. <laughs> yes, yes. Uh, now 61, nearly 62. Spring chicken. Ahora cerca de 62. Uh, English is only. Ten or twelve years old. <laughs> yeah, yeah. Anyway, the, that language is useful, but uh, I'm very lazy. <laughs> <doesn't>... <laughs> uh, if don't learn English, then translator Tibetan translator need. Pero Tibetan, claro que si no sé inglés necesito un traductor tibetano. Uh, yeah Tibetan translator typical pine y yeah. eso es más difícil de encontrar <laughs> anyway mm, through the sec protection through tech refuge seeking protection. something said uh, that uh, refugio. Es mm -hmm. cuando hablamos de tomar refugio eh, en las oraciones. Te dice algo así como eh, eh, voy a, a proteger al Salvador que protege o algo así. Ya yeah, protection, protect. protect means they save us. Mm -hmm. Proteger significa pues como salvarnos. Ya yeah, ya, yeah, that is. Uh, ຍາພຸດທະດາມະສັງຄະດັດຊະຍາຕຣາ Điຊັນ ໂອຕຣາ Điຊັນ ຍາໂອບຸດດີເສອາດີຍາ el dharma y Sangha es un concepto dentro de lo que es el budismo también podríamos decir una tradición en el budismo yeah, yeah. Shakyamuni Buddha, Buddha no using, but that uh, he beginning he telling for uh, number but he not using Buddha, Dharma, Sangha. <laughs> Buddha Shakyamuni enseño las cuatro verdades nobles, pero claro que él desde un comienzo no hablaba de del refugio en Buddha, Dharma, y Sangha. Yes, uh, later his disciple, then Maitreya, then he made that uh, refuge beginning beginning Dhamma, then Buddha, then Sangha, that uh, why they say uh, Buddha teach for never then they get realization, you know, directly see for uh, never then they, uh, they say Dhamma is really um, not, uh, Dhamma is really reliable or impossible, They, they, they directly respect, you know, beginning. Entonces, al principio, eh, pues el Buda no utilizaba obviamente esta fórmula de refugio, fue con Buda Maitreya y, al, con Maitreya, y entonces eh, se decía primero refugio en el Dharma, luego en el Buda y refugio en la Sangha porque el Buda empezó dando las enseñanzas, las cuatro verdades nobles, entonces a partir de generar esa realización de las cuatro verdades nobles, pues entonces eh, podíamos reconocer la autenticidad del Dharma, como eh, esas cuatro verdades nobles pues realmente nos ayudan a, a liberarnos. Then be, her, no. beginning go uh, respect dharma, you know, go refuge Dhamma. Dharma is really uh, work uh, for, for us, be, very resolve they get result, you know. This person, uh, uh, Shakyamuni Buddha say, teach five people, you know, five good or the five... beginning they get uh, buddha say uh buddha teach po novaturu then they get realization beginning Entonces se, se genera respeto en el Dharma, que es como realmente lo, lo verdadero, el, el, el Dharma, lo que nos va a proteger. Al principio el Buda dio esas enseñanzas a, a aquellos compañeros suyos, esos cinco discípulos primeros, y, cuan, y generaron, a partir de esas enseñanzas que el Buda le, les transmitió, generaron pues, la realización de esas enseñanzas. Yes. Yeah, people. then uh, uh 80 80000 got uh that time beginning buddha teacher god also have bhakti uh, dharma practice. many many buddhis more <laughs> god too many mm -hmm. god land also today is metia he teach uh, in dushita you know god uh, go to have dharma bhakti you uh, uh, doing bhakti uh, god that buddha teach that um, god uh, 80000 god and five human Of Entonces, en esas primeras enseñanzas del Buda, él las dio a, ci a sus cinco primeros compañeros o discípulos, cinco humanos, pero también estaba presentes en una asamblea como de 80.000 dioses eh, que, es, que también practican el Dharma, también eh, son, eh, podría decir, como budistas. Eh, y es donde hoy se encuentra Buda Maitreya enseñando en Tushita. Sí, yes, en uh, these five people uh, uh, get realization that directly see ponova true then that is a dhamma uh, ultimate dhamma ultimate dhamma is a realization y entonces estos cinco discípulos eh, dieron eh, directamente percibieron directamente las cuatro verdades eh, nobles y esto y obtuvieron esas realizaciones y ese es el, el dharma a nivel último. Sí, yeah, that uh, Dharma good then el uh, Dharma welcome come from uh, Buddha. ah uh, Buddha is perfect uh, guide. Then uh, second uh, the go approach the Buddha entonces como el Dharma, eh, eh, cuando realizas el Dharma, eh, eh, ves que es algo eh, auténtico, que es algo verdadero. Entonces, ¿de dónde viene ese Dharma? Pues viene de ese guía perfecto, el Buda. Por eso el segundo refugio eh, era el, el Buda. Ya, yeah, then, uh, uh, then, number three, uh, Sangha o following.

Like uh, dharma is like medicine and uh, Buddha looks like good doctor. Uh, yeah, uh, Sangha looks like uh, nurse or Buddha's doctors helping people. Entonces el 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 dharma sería como la medicina, el Buda como el buen médico y la Sangha como uh, unos buenos enfermeros o enfermeras. yeah yeah uh you know immediately we uh, devotion debical for buddha first uh, uh baktis, and then uh, result come benefit oh then ah then uh, that is uh, dharma is uh, very beneficial then Dharma devotion come. Entonces, al principio, generar devoción no es algo fácil, pero cuando uno eh, pone, practica el Dharma, cuando reflexiona, practica el Dharma y comprueba su beneficio, como te ayuda, entonces es fácil generar esa confianza, esa devoción en el Dharma. Por ejemplo, Dr. Make, doctor Meg, Dr. Say You are inside some stone, then he, Meg, Tigment, or he, Then se healthy. bien, ah, este uh, doctor es uh, correcto. Su medicina no es is medicina, es correcta uh, medicine. Similar, el Dharma es como like medicina. Pues es como si, por ejemplo, si el, el doctor te diagnostica que tienes unas piedras en la vesícula, por ejemplo, y te da un tratamiento y ves que con ese tratamiento. Eh, te recuperas, mejoras, entonces generas confianza en ese médico y en la medicina que te ha dado. Yes, so therefore Dharma devotion, and then Doctor Devo, no, the Buddha, Buddha devotion, then Sangha devotion, but uh, that. Uh, step, uh, gradually coming, you know, Entonces por devotion. eso el es generar devoción en el Buda, en el Dharma y en la Sangha es algo que eh, va progresando gradualmente. Yes, that, sí, uh, yeah, yeah. That is uh, Buda is a doctor, look like doctor. Dharma is look like medicine. Sangha is look like uh, The or nurse. Entonces así el, el Buda sería como el médico, el doctor, el Dharma como la medicina y la Sangha como el enfermero que te ayuda. We are sick people, but not physical sick people, but mental uh, non-physical sick people. Nosotros en realidad somos como los pacientes, gente enferma no enfermo físicamente sino mentalmente we have ignorance we have angry jealousy you know so many yeah attachment many many different uh, del delusion del deluded mind or delusion or mental affliction somos, eh, nuestra enfermedad es la de la ignorancia, el apego, la, el, el odio, es decir, todas esas aflicciones mentales son nuestra enfermedad. Sí, entonces necesitamos algo nuevo, una uh, idea. Necesitamos un buen doctor o una buena Y claro que necesitamos un buen doctor y una buena medicina para curarnos de la enfermedad de los engaños. Sí, yes, sí. Uh... Yes so therefore refuge is look like Buddha Dharma Sangha look like that. Yes as como es el Buddha Dharma y Sangha. Yes we now do refuge similar yes today. vamos ahora a tomar refugio como lo hicimos ayer. Yeah, yeah also Buddha is true Buddha. Ultimate Buddha conventional Buddha. Y cuando hablamos de Buda podemos distinguir el Buda a nivel convencional y a nivel último. Uh, dharma also ultimate dharma uh, conventional dharma. Y lo mismo con el Dharma, mm. podemos distinguir Dharma a nivel convencional y a nivel último. Sangha also conventional sangha and ultimate sangha. Y lo mismo con la Sangha, Sangha a nivel convencional y Sangha a nivel último. Sí, yeah, esa es la uh, Uttaratantra, uh, explicación. Aquí es Maitreya en el Uttaratantra eh, donde da esta explicación. Sí, el último means significa el Buda real. Cuando hablamos de Buda a, ni a nivel último, este sería el Buda real. Sí, el Buda means significa la estatua, la imagen, that is. Cuando, está, cuando estamos hablando del Buda a nivel convencional, pues estaríamos refiriéndonos a lo mejor a las representaciones de Buda. Yeah. Uh, dharma means you know realization or cessation or part. that is ultimate dharma. Y cuando estamos hablando de dharma a nivel último, estaríamos refi re refiriéndonos a la cesación y al a la verdad de la cesación y la del camino uh conventional uh, dharma means uh, many books you know de uh, de and uh, the sound to that uh, book that is uh, conventional dharma y el dharma a nivel convencional pues serían los textos las enseñanzas las escrituras ultimate sangha is arya sangha and uh, jewel sangha and guarantee uh, eh uh, budhisa pa guarantee sanga guarantee means uh, never fall down you know vale. the uh, direct uh, the the realization uh, going until buddha guarantee buddha vale entonces uh. cuando estamos hablando de sanga Nos estamos refiriendo de sangre a nivel último. Nos estamos refiriendo a cuando se ha alcanzado ese nivel de realización en el que uno ya no eh, retrocede hacia, hacia atrás en el, en el samsara. Sí, yeah, no tengo dictionario, no encuentro esta terminología. Los tibetanos dicen: Chirmedopa Gindun. Chirmedopa significa. not come back not returning oh no no returning exactly that could uh, not returning buddha buddha sappa mm -hmm. that is a uh, have some some sign mm -hmm. not returning also this have three type uh, returning sangha mm -hmm. Mm -hmm. you know mm, preparation preparation part Uh, return uh, not returning mm -hmm. sangha and the seeing part not returning sangha and also meditation part not returning sangha three times yeah. entonces cuando estábamos hablando de este esta sangha a nivel último que se le decía que no encontraba bien la, la terminología en inglés bueno, bueno así claro entonces eh, pero se está refiriendo a eso a a un nivel que normalmente decimos el de no retorno en el sentido de que ya se ha alcanzado un determinado una determinada nivel de, de experiencia de desarrollo en el que ya uno no vuelve hacia atrás eh, y se pueden distinguir como tres, eh, a, tres niveles de este no retorno del el del camino de preparación, el de la visión y el de la meditación Oh yes, re no returning uh, sanga yeah, that is uh es decir, la sangha a nivel último se estaría refiriendo a la a, a los seres arias, a la sangha aria que no retorna o a la sangha aria bodhisattva que no retorna. Yes, uh, conventional sangha is uh, just usually ordain, uh, you know, that uh, we call uh, bhishu, bhishuni, or <laughs> uh, yeah, that is kind of, um, we call monk, nun. That is. Uh, y. Sangha at level conventional, se está refiriendo a los monjes o monjas con uh, con la ordenación completa. Yes. Uh, yes anyway that is easier for buddhist non buddhist all easier that is i say buddha means maximum uh, top quality uh, treasure uh, dharma means means maximum uh, good education sangha means maximum uh, good example That is uh, uh, we need everybody. <laughs> Pero con palabras o conceptos más simples, cuando estamos hablando de Buda, estamos hablando como de como ayer mencionaba de ese maestro eh máximo de ca de calidad ma calidad máxima, eh Dharma estamos hablando a la magnífica o perfecta educación y Sangha al perfecto ejemplo. Yeah, now do we India. Pues, vamos que hacer la fórmula de refugio de acuerdo a la, a la tradición en Pali. First I tell, then you uh, imitate me. Yo lo digo y vosotros me repetís, me imitáis. Like Hindu Como la tradición hindú. <laughs> Budham. Sharanam. Sharanam. Gachami. Gachami.

Gachami Gachami Tatiyambi sangam, sangam sangam, Sharanam, sharanam, sharanam Gachami Gachami yeah, that is a refuge protection we need protection this life next life all the time all living being y esta es la protection para todos los seres y en todo momento yeah then now we yeah th that is poign measurable similar yesterday we uh, that is a uh, very good to maintaining or we uh, uh, cultivate a, uh, positive wish Y ahora eh, meditaremos, eh, recitaremos los cuatro pensamientos inconmensurables, eh, que es muy bueno para adiestrar nuestra mente en ellos, y lo haremos como lo ayer. esta meditación también es muy buena para purificar negatividades. Immeasurable compassion, immeasurable. Uh, this poor immeasurable. Many lamas different telling, different telling. Entonces, estos cuatro inconmensurables, pues los <coughs> maestros eh, los ponen de forma diferente. Of course, this uh, the, 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 my duty is I follow according Abhidhamma Kosha. Y uh, la amazon Capa para Paramita, paramita uh, according uh, the Yo eh, sigo el enfoque de la Vidarma Cosa y el del Paramita eh, de acuerdo a la Amazón Capa. Para mí es un enfoque como muy interesante ese. also the, many uh, digun ka use uh, similar gilupa lamrim se uh, they telling beginning uh, economy, you know beginning first economy, then something something telling nice yeah Y bueno, pues de acuerdo a las diferentes experiencias de los lamas, eh, pues lo mencionan, lo exponen de forma diferente algunos eh, maestros karyos o de otras tradiciones, eh, empiezan con la, reflex, con la meditación en la ecuanimidad. Sí, yes, también en la medicine Buddha they have emptiness together uh, very very deep one telling in may me, me, bodh medicine buddha ritual they have very very deep one uh, with uh, mixing emptiness together. Y entonces en, en en los sutras del buda de la medicina estos eh, presenta estos cuatro pensamientos inconmensurables conjuntamente con una con la vacuidad entonces es una presentación muy profunda yeah that look like beginning meditate everything is empty but then illusion similar all living being suffering or something like that beginning empty you know uh, nature that thinking then but Ignorance start, concept start, samsara, they have problems, Then I wish there are no animals. That nice one. Es un planteamiento en los en sutras de la medicina muy interesante porque eh, parte desde desde el comienzo de la vacuidad, una conciencia de que todo está vacío, pero a partir de la ignorancia que desconoce que eh, la, la vacuidad, entonces los seres crean acciones que traen sufrimiento, entonces es muy interesante el enfoque de estos cuatro inconmensurables eh, junto con la vacuidad en los sutras del Buda de la medicina. Yeah, yeah. Anyway, now I follow uh, that uh, Abhidharma Kośa and Tsongkha uh, pa Bodhimitā comme um, to this is same telling. Entonces ahora, eh, de todas formas, como los, lo planteo yo, es de acuerdo a la vida armacosa y al planteamiento de las paramitas de la masonkapa. Ah, uh, how immeasurable look like this, uh, you know, <coughs> ten positive karma, ten positive karma, say, you know. Uh, Like uh, they telling Lanka avatar Sutara, five by call, five five by call, five yana, five yeah, yana. Yeah, yeah. First one they call human and uh, desire realm uh, by call, human and desire by desire realm by or yana. You know, mm -hmm. Sanskrit say yana. Mm -hmm. Second one, uh, Barman yana. barma you know, God, barma Hindu say God. Barman yana. Mm -hmm. And third one, Haring uh, yana or shabaka yana. Okay. Shabaka yana or herring. Yeah, 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 yeah. Shabaka yana. Uh, number four, number five, uh, Yana. that is Langa Avatara Sutta telling look like lamrim but Mua, mm -hmm. little bit detail. entonces eh, los, también eh, respecto a los cuatro inconmensurables y las diez acciones eh, virtuosas en el lankavantara sutra eh, presenta, habla eh, de los seres de los cinco llanas o vehículos. Entonces es una presentación similar a Lanrin, pero un poco más extensa, porque distingue, por un lado, a los seres del Reino del Deseo y, a los, y incluidos los humanos. Por otro lado, el llana el, el o vehículo de los, bra, de los dioses, los Brahmans, eh, luego el vehículo de los oyentes o sravakas el vehículo de los realizadores solitarios eh, Pratica Budas y el vehículo de los bodhisattvas. Yes, yana means like capacity or responsibility. Look like. Yana cuando decimos yana o vehículo es como la capacidad eh, que, que tienen los seres, eh, qué tipo de capacidad. Yes, Creo uh, que dice eso. Person human and desire ryam um, yana means uh, look like ten negative give up. and next life reborn again human this causes a condition cultivate or mm, accumulation next life we again reborn human that is a result result is human or desire realm god second one we reborn is a you know pom realm god pom realm god uh, That, uh, you know, Pomriyam, that have 17 different uh, country or level. Uh, third one, then really Buddhist, you know, uh, Chabakayana and uh, Pathikayana and Bodhisattva. But this three is normal, you know, uh, hearing and uh, solitary and uh, Bodhisattva. This is a Buddhist, uh, beginning to is a common other religion together, common. Entonces estos eh, cinco llanas o vehículos que, que se la decía que está, también es un poco como de acuerdo como a la práctica ¿no? de, de este, eh, que, eh, o la capacidad de estos seres en, el, en los vehículos de, 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 es decir, en ese camino, ese vehículo de los humanos y, y, los, y los seres del reino del deseo, eh, como humano uno se pues, esfuerza en eliminar esas diez acciones negativas eh, de hecho el renacer como humano es un signo de haber eliminado esas diez acciones negativas que eso te lleva pues a poder tener un renacimiento superior como humano o, o como dios en el reino del deseo eh, y luego está eh, el, segundo, eh, el segundo yana, eh, que decía Brahman, eh, serían como los dioses del reino de la forma, que se hablan de como de 17 niveles. Entonces, los otros tres vehículos, el de los oyentes, realizadores solitarios y bodhisattvas, estos eh, son específicos dentro eh, de la presentación del budismo, mientras que esa distinción de. Eh, seres del reino del deseo y humanos o brahmas, esto es común también con el hinduismo O oh, yes a uh, the, the power immeasurable power immeasurable which bhakti uh, they're telling that um, bermanyana bhakti bermanyana you know second one oh uh, next life reborn in uh, Burma land then we need bhakti po immeasurable y entonces esta, los cuatro inconmensurables, que a veces también eh, en, en castellano a veces se les, se les dice como las cuatro moradas de Brahma, de hecho estas eh, cuatro inconmensurables eh, son, eh, eh, cuando uno los practica, eh, pertenecen a este segundo nivel o este segundo vehículo porque eh, te lleva a ese tipo de renacimiento eh, de ese segundo llana. Yeah, really poor, poor immeasurable we need uh, shamata mm -hmm. porque realmente para eh, que nuestra meditación de los cuatro inconmensurables sea genuina sea perfecta requiere de eh, haber realizado el shamatha o la concentración Si yeah, if we have shamatha then sh with shamatha together po immeasurable that is uh, Causes of reborn Burma Land. Porque cuando eh, con la, sobre la base de la concentración o del Samata meditamos en estos cuatro inconmensurables, entonces a eso se vuelve causa de, ese, de esos renacimientos en ese segundo yana o como, como Dios en los rein, eh, como Dios. Yes, uh, that is, uh, yeah, poor yeah poem majorable that is also not only bodhis you know bama bama yana also have <coughs> They have. Entonces estos cuatro inconmensurables no es algo exclusivo del budismo está en el brahmayana, el vehículo de este vehículo de, de brahmas que en el, en el hinduismo también hablan de los cuatro inconmensurables. Y ahora hoy por hoy pues practicamos estos cuatro inconmensurables eh, desprovistos de la, del samatha de la concentración. Yeah, uh, that is uh, without till that we reborn next life, uh, human pero aún así, aunque no hayamos eh, al, alcanzado ese nivel de concentración, este esta meditación de los cuatro inconmensurables nos lleva a tomar creamos las causas para un renacimiento humano. Oh yes. that is uh, immeasurable, forum. Mm, yeah, yeah. That a uh, poor condition, they say a poor condition, that is a fundamental condition, causal condition, immediate condition, objective <coughs> condition. Entonces, para generar estos cuatro pensamientos inconmensurables, distinguimos también lo que es las cuatro condiciones, la fundamental, la causal, la inmediata y la condición del objeto. Yeah, fundamental condition is, uh, Buddha Nature. Y la condición fundamental para esta generación de los inconmensurables es la naturaleza búdica. Uh, Causal condition is, uh, you know, teacher or companion or book that. Y la condición causal, pues, son la, el maestro o las enseñanzas. Yeah, immediacy condition like that. Uh, immediacy condition look like, you know, mind, mind. Y la condición inmediata se está refiriendo al, a la continuidad mental. That object, can, objective condition, then each. Immeasurable have different objects. Y cuando hablamos de la condición del objeto, pues cada uno de estos eh, pensamientos inconmensurables tiene diferentes objetos. Oh yes, that is eh, immeasurable meditation is eh, for our life also good. This is eh, not so difficult, easy meditation make our mind positive. That is a eh, good practice. You know familiarizarnos y cultivar estos cuatro pensamientos inconmensurables es algo muy positivo para nuestra mente y eh, adquirir ese hábito de familiarizarnos con estos eh, inconmensurables Yes, no immeasurable uh, compassion, immeasurable compassion and great compassion. Uh, compassion also many times y cuando hablamos de la compasión, compasión inconmensurable, eh, está, eh, la, la gran compasión distinguimos eh, de la compasión varios tipos. Great compassion six realms they have uh, possible in hell uh, arising great compassion helping uh, hungry gods, animal, heaven, human o demigod six realms possible great compassion they generate. Eh, la gran compasión es posible generarla en cualquiera de los seis reinos de existencia. Immeasurable compassion only uh, uh, immeasurable compassion no uh, no loriam. Hell uh, human no hell and hungry ghosts animal they uh, can can't do pero sin embargo la compasión inconmensurable esa no es posible generarse en los reinos inferiores los renacimientos infernales pretas o animales. Yeah, uh, uh, shamatha only human got they get but uh, animal never get shamatha lo mismo que por ejemplo el samata la concentración solo la pueden desarrollar humanos o dioses yeah, animal, uh, pero no un animal but animals have uh, tienen gatha garba but he, uh, animal die then reborn human then practice then become Buddha but animal got Buddha and got Buddha impossible entonces <laughs> eh, los animales, otros, los seres de los reinos inferiores, aunque poseen todos la naturaleza búdica, obviamente como eh, en ese estado animal no pueden realmente reconocer esa naturaleza búdica y lograr la iluminación. Eso sí, cuando ya acaban con ese renacimiento y obtienen un renacimiento superior, entonces sí que pueden realizar esa naturaleza búdica y lograr la iluminación, pero si no, sería imposible en ese, en ese renacimiento inferior como tal. All living being have Garba, Uh, De <laughs> Es decir, aunque todos los seres poseen esa naturaleza, esa esencia búdica, eh, para poder eh, manifestarla eh, requiere y desarrollarla requiere un renacimiento superior y lograr así la iluminación. So especial uh, teaching, they telling. Precious human rebirth, reborn, oh, that is a meaning like that. Y eso es a lo que se refiere cuando hablamos del precioso renacimiento humano que te da esa posibilidad de lograr la iluminación. Human have many opportunity, very good opportunity. Eh, los humanos eh, tenemos muchísimas eh, grandes oportunidades. Because the human, even we pure land and God land, have not much opportunity. Incluso más que, que los, eh, dioses. Because the God land, they have no sick people, no beggar, no poor, uh, no poor people, no problem animal. But you can't do much compassion and generosity. You can't do if you must reborn in human, then you have many objects. <laughs> tanta base para poder generar la compasión al no haber tanta gente enferma o que sufre o que carece de sus necesidades, etcétera. entonces, eh, sin embargo, que en el renacimiento humano hay muchos objetos, muchos seres sobre los que desarrollar la compasión. Por we tanto, really have human. we are lazy. we are, don't try. but if we try, como humanos tenemos todas las condiciones, eh, tenemos muy buenas oportunidades, pero somos perezosos. Entonces, si uno realmente se esfuerza, uno puede eh, realmente lograr la iluminación y progresar mucho como humano. Oh, yes. Therefore, uh, im immeasurable, no immeasurable, no animal, only human and God. Entonces, eh, también esta meditación de los cuatro inconmensurables eh, es algo que los seres, de los reinos inferiores o los animales no pueden hacer, pero sí los humanos y los dioses. Yeah, la compasión uh, object looks como un ser Entonces, Is... el objeto de, lo, de la compasión inconmensurable son los ilimitados seres que sufren. En este eh, y en los innumerables mundos. They have so many beings. We think about that. Entonces uno eh, piensa en todos los seres innumerables en todos estos mundos, en estos seres que sufren y sobre esa base desarrollamos esta compasión inconmensurable. Esa sería la primera meditación. So They Hacia have tantos in. seres que sufren. Entonces, eh, por un lado, el objeto de esa incompasión inconmensurable son los seres ilimitados, los seres que sufren eh, en todos estos mundos y eh, uno también genera como esa esa aspiración de que si tuviéramos el poder aunque sea de liberar a cien eh, pues eh, poder llevar a cabo eh, liberarles del sufrimiento. Yes, usually we must go hospital and cemetery, town to town, and you know, poblan country, many poblan place. Es bueno de vez en cuando ir a, a los lugares donde encontramos es más obvio el sufrimiento, hospitales, cementerios, países eh, con subdesarrollados. Porque eso nos sirve como condición objetiva para el desarrollo de la compasión. Without object, not coming. Because without eh, that condition objective, then it is not easy surja the compassion. Yeah, yeah. That is uh, time to time go cemetery and look uh, hospital, look Africa or some uh, poor country. You know, then maybe we generate we we can a the mind or not. if not coming at to stay mind then we are more negative even we see object with our mind not changing but if became crying or something Entonces, porque así al comprobar, al, al, al estar en contacto, no, con esos seres que sufren, eh, de forma natural te va a surgir esa compasión. Pero claro que si eh, a pesar de estar comprobando, viendo ese sufrimiento, no se mueve nuestro corazón, no surge esa compasión, entonces eso sería una, algo muy negativo. Entonces eh, necesitamos esa condición objetiva para desarrollar la compasión. Entonces oh, la anyway, object, uh, condición objetiva es muy importante. Ya, por eso pensamos por ello ahora tanto, en tantos seres que ya están sufriendo tanto. I, we wish them it's it also it y entonces generas ese deseo de querer liberarlos rápidamente del sufrimiento y de sus causas.

Oh yes, da chi immeasurable compassion immeasurable loving kindness second one that object different Fe, uh, el objeto de la el amor inconmensurable es diferente that uh, unhappy being or hapless being y el objeto son los seres eh, infelices los que tienen menos felicidad carecen de felicidad this mundo otro mundo otro mundo they have so many humanos, and human or oh, many many different realms they want it a good opportunity positive opportunity but they don't find you know son los seres humanos o no humanos de este mundo y de los innumerables mundos que quieren algo desean algo necesitan pero no encuentran aquello que necesitan o desean. That uh, unhappy being existing so many limitless that I wish they have happy, whatever they want it uh, positive happy, I wish they they get happy. Entonces son innumerables esos seres que que desean uh, felicidad y que no la encuentran, entonces tú generas ese deseo de que pues, eh, deseo que realmente encuentren la felicidad. Oh yes, that is uh, immeasurable loving kindness, immeasurable compassion wanted all living being no more suffering, immeasurable loving kindness wanted all living being happy. That uh, we wish, the, this wish, we need. Entonces, la inconmensurable, lo que desea es que los seres no sufran, dejen de sufrir, y que el, el amor inconmensurable desea que los seres sean felices. Entonces necesitamos cultivar estos dos pensamientos. Oh, meditación no es so tan difícil, yeah. That, Esta no uh, es una meditación muy difícil. Yeah, uh, I want it 100% all live, uh, all saving being no anymore saving. I want it all unhappy being happy. El querer eh, que, que todos los seres eh, por completo dejen de sufrir que todos los seres eh, por completo sin que quede ninguno eh, puedan ser felices. Yeah, yeah, that, uh, uh, yeah that is uh, immeasurable uh, what say loving kindness. Then now number <laughs> three that is a little different at the object looks like at the moment this mundo other mundo they have so many <coughs> happy been at the moment they are young they are healthy they are intelligent they are all perfect that beans very very good

en los seres de este y otro y los innumerables mundos, los seres a, a que ahora están experimentando felicidad, que están que tienen salud, eh, que, que se encuentran con energía, con fuerza, que las cosas les van bien. Entonces es desear que, que siempre eh, se encuentren felices, que nunca se separen de esa, de esa felicidad que están experimentando. That is y ese eh, regocijo, alegría inconmensurable, es un antídoto a la envidia. Entonces, cuando vemos a las personas de, sea de aquí o de otros países, otros países que son prósperos, que las cosas van bien, uno ha de alegrarse. Usually we uh, other people have happy and then I have no happy then immediately jealousy or criticize <laughs> En vez de eh, como habitualmente que cuando vemos que las cosas les van bien a otros o son felices pero yo no lo soy, además de sentir envidia les critico. Yes, uh, happy rights, happy happy rights, human rights. Happy rights means uh, without Harming happy, uh, you allowed happy, not harm for you uh, happy, not harm other being, not harm you are. and that happy is uh, previous lives would come as a result. Entonces, el que uno, eh, pues, sea feliz. Es el resultado de, de las acciones virtuosas del pasado, del karma positivo y todos eh, los seres en, en, queremos y tenemos derecho a la felicidad, pero esa felicidad eh, no la podemos obtener eh, perjudicando a otros. Yes, uh, uh, Master, ayat Devasa, samsara have no happy, no even very few happy nothing eh, Ariadevan decía que en el samsara no hay felicidad que es realmente muy poca la experiencia de felicidad que se puede tener samsara have don't have happy que en el samsara no hay felicidad all suffering que todo <laughs> es sufrimiento that means aryadeva uh, thinking you know suffering of sorry, suffering uh, changing of suffering el todo, uh, él o sea, el, eh, que, que todo en el Sansara es de la naturaleza del sufrimiento, ya sea el sufrimiento manifiesto, el del cambio o el sufrimiento compuesto que todo lo abarca. Nosotros decimos felicidad, pero en realidad es eh, un, sufrimiento, un, un nivel de sufrimiento, el sufrimiento del cambio. Yeah, Master Basubandu said that's not okay. He's criticizes. <laughs> but uh, Basubandu doesn't agree with uh, ariadeva He criticizes. Because he said, if everything suffering, then why we do uh, uh, accumulative uh, merit? You know, uh, we have so many uh, uh, wholesome. o positive, positive karma. Positive karma se resulta en, uh, ya you saben, know, contaminative positive karma se uh, ripen en samsara. Pero Vasubandu no, no, no piensa igual, dice, bueno, si hemos, eh, si tenemos, hemos acumulado karma virtuoso, pues el fruto de ese karma virtuoso es la felicidad, eh, happiness in sansara, ¿no? no. Vasubandhu. ya, que si somos personas eh, yeah, that if we Because accumulate we, wholesome, eh, we then, have, uh, positive we have karma. Karma uh, In samsara. Vale. Entonces dice que cuando acumulamos karma virtuoso, aunque sea karma virtuoso contaminado, eso eh, madura eh, como felicidad, eh, trae resultados de felicidad en Por ejemplo, long life. Por ejemplo, la vida larga. Long life, also positive karma result. Healthy, also positive karma result. Intelligent, also positive result. Una vida larga, la inteligencia, salud, todo esto son resultados de un karma positivo. Yeah, yeah, very successful, or that a positive result. O tener éxito en, en las cosas que emprendemos también es resultado del karma positivo. Entonces, Basubandu dice, en Samsara hay felicidad, pero es una felicidad contaminada. Entonces cuando estamos aquí en el eh, pensamiento inconmensurable del regocijo deseando que los seres sean felices, nos estamos eh, refiriendo a que a que los seres puedan eh, crear eh, acciones virtuosas que madure en, en, en felicidad. Yes, Ayadeva also right, because everything, uh, y, y la presentación de Ayadeva es también correcta, ya que eh, contempla estos tres niveles del sufrimiento. samsara Uh, merit. <laughs> y, y también eh, tiene su lógica la presentación de Basubandu de que de la felicidad, eh, aunque sea contaminada, que, que viene como resultado de las acciones virtuosas, porque eh, si no eh, no necesitaríamos acumular méritos. We have so many positive karma, but that is all result come in samsara, but we almost nothing you know a uh, accumulation uh, merit that is uh, nirvana almost nothing y aunque tenemos muchos karmas virtuosos que madurarán como experiencias de bienestar en samsara apenas tenemos karmas Para eh, lograr la liberación. We, we are not, uh, uh, part. Not yet. Todavía no hemos entrado en el camino de acumulación. Because, uh, our, we did many many positive karma, but all result, no, no nirvana. In all good results come in samsara. Es decir, hemos acumulado eh, muchos karmas virtuosos. Pero esos karmas virtuosos no van a madurar eh, con la experiencia del nirvana, sino un karma virtuoso que, que experimentaremos en samsara. Lamrim rim chemo de se uh, son rum bchi always telling you do is biar zil sin... without uh, renunciation, uh, without perfect renunciation, without uh, eh uh, bodhicitta without uh, emptiness uh, wisdom uh, that or uh, uh, accumulate merit that all uh, result in samsara he said <laughs> son reimpoché eh, decía sin una renuncia perfecta o uh, sin la sin bodhicitta y sin la sabiduría de la vacuidad Los méritos, las acciones virtuosas que acumulemos, nos eh, llevan al samsara, nos madurarán en samsara. Said, que se le hace este gesto porque es que eh, Son Rinpoche tenía eh, tenía una barbita, entonces cuando hablaba pues se ve que se movía, entonces decía exactamente eso: sin la renuncia perfecta, modichita y vacuidad, las acciones virtuosas. E fructifican in <laughs> samsara. Yes, he have this, you know. Tenía una barba así blanca. Yes. Shingi tulatempo gashi mato means sometimes we go uh, Bodhigaya or P. you know, that's say, you know, Paul uh, Kushinaga and Lumbini Saranath and Bodhigaya. That is uh, Buddha he himself telling. Uh, you put uh, stuwa, memory, future and uh, uh, future lineage son and lineage daughters come and they, uh, they understanding Long Ago Buddha uh, in Latin in Buddhigaya, uh, beginning ceremony and Varanasi. Uh, he nero para nirvana kushina got he reborn in lumini their uh, uh, lineage you know uh, hart sutra they say lineage uh, sound lineage got that lineage means something have meaning their calm then they respect their doing and their they get accumulate accumulation, accumulation Uh, nirvana merit mm -hmm. what's uh, mm -hmm. accumulation mm -hmm. nirvana merit mm -hmm. uh, but uh, we did many generosity many things but result in samsara if we go this place something say mm, accumulation or something devotion something postition that uh, even without uh, renunciation without buddhicitta without uh, emptiness Till uh, we little bit get uh, accumulate uh, nirvana marriage. ¿Cuáles son los costes de nirvana yeah, marriage? Yeah, okay okay. Entonces eh, sí, como decía son rinpoches sin generar la renuncia, eh, la y la vacuidad, las acciones virtuosas o los méritos que acumulemos eh, madurarán en en samsara como experiencias pues, de, de bienestar. Eh, pero, sin embargo, eh, aunque no hayamos generado la renuncia, la bodichita, la vacuidad, sí eh, va, eh, vamos a estos lugares que tienen eh, como estas bendiciones del linaje, los lugares donde el Buda eh, nació, eh, logró la iluminación, dio, enseña, eh, dio enseñanzas, logró la iluminación. Eh, y eh, dejó su cuerpo, es decir, a Lumbini, eh, Sarnat. Eh, Bodgaya y Kushinagar, donde eh, se conmemoran esos lugares con, con estupas y objetos sagrados. Si uno va a estos lugares y practica eh, pues la devoción, postraciones, circunvalaciones, etc., aunque uno no haya eh, generado la renuncia a la bodhichitta y la vacuidad, sí está creando causas para el logro del nirvana. De otra forma, eh, los méritos que creamos para el logro del Nirvana sin mm, sin estas renuncia bochita vacuidad son muy pocos. He yeah, so therefore sacred mumulation tradition come that the, uh, also Tibis uh, Buddha uh, Kashapa, Buddha Kashapa, he's uh, relaxed, tuba and there one be, you know. Yes. Be sacred bumble that he the reborn human. Yeah, that is a, uh, a special Bodas uh, energy, you know, Bodas energy. That is a very very Buddhist talking, <laughs> you know. Por eso eh de ahí viene la la importancia de estos objetos sagrados y las prácticas devocionales en relación a estos objetos sagrados, como la circunvalación, porque estamos creando esas causas de liberación y como eh, se, se muestra en la historia de esa mosca que estaba eh, circu que, que, que circunvaló eh, una, un, la estupa donde estaba eh, la energía, las reliquias de Buda Kashyapa y posteriormente por ese... Eh, creó así las causas para un renacimiento superior y posteriormente pues, eh, los logros que obtuvo. Entonces, por qué estos objetos sagrados, estas estupas contienen eh, condensan eh, o están eh, tienen esa energía de los budas, esas bendiciones. animal, <laughs> then you know stuba three four times they running <laughs> but next life big uh, die reborn and big uh, big uh, reborn in heaven and because somehowly this uh, make merit and dogs also reborn seven uh, human uh, daughter human girl Uh, some village seven girl but they also met Buddha or something story <laughs> only like this. no good motivation de un cerdo y siete perros que le estaban siguiendo porque lo querían cazar eh, y bueno, pues así dieron varias circunvalaciones a una estupa, a un objeto sagrado. Entonces, obviamente, sin ningún tipo de motivación virtuosa, pero como consecuencia de por el poder de, de, esa, de esa circunvalación de esos objetos sagrados, pues posteriormente ese cerdo cuando murió tomó un renacimiento celestial y esas siete perros tomaron renacieron como siete eh, mujeres, siete niñas que posteriormente encontraron al Buda. Yeah that story biblical believe they telling sutra Buddha himself telling. That. Es son historias obviamente difíciles de creer, pero que son vienen del Buda, el, el propio Buda lo menciona en los sutras. Yeah yeah that is not logical. How do we analyze? Y claro que no, aunque lo analicemos no le encontramos la lógica. Biblical analyze just es... uh, the Buddha said that that is a karma uh, karma and result Uh, esto es algo eh, para nosotros difícil de comprender aunque lo analicemos pero es lo que dijo el Buda eh, simplemente eh, mencionó pues bueno el resultado el que hayan nacido como tal ha sido el resultado de aquella acción él dijo, creo que esta es su historia, muchas historias que él creía, Entonces, esto es por lo que el Zopa Rinpoche eh, pues, eh, se esfuerza tanto en la liberación de animales y hacer eh, que es, eh, coger a los animales que circunvalen y crear tantos objetos sagrados para crear así esas causas de liberación. Creo que el Zopa Rinpoche tiene mucha fe en todas estas enseñanzas de los sutras. I think go this or this it doesn't matter. Y da igual que vayamos hacia la derecha o hacia la izquierda. <laughs> yes, cha khosambara say go that. And uh, mother tantra say go that. Father tantra say go that. Eh, se habla de circunvalar en, en una dirección <laughs> o en otra, de acuerdo a los diferentes tantras. Anyway, pigumich also some get people uh, Healthy and uh, people' mind a little bit changing. Holy beans uh, blessing, you know. Sometimes uh, people always drinking dark alcohol. No, no changing. That people uh, go uh, holy place, uh, maybe a little bit uh, healing. Pero eh, es esta este sacred estos objetos sagrados estas estupas. Mm -hmm. Eh, pues nos puede ayudar a tener una mente más sana, más saludable, a que cambie, a que tra se transforme nuestra mente cuando a lo mejor eh, quizás una persona tiene una mente como muy oscurecida o hábitos muy negativos, por ejemplo a lo mejor pues tomando alcohol o otro tipo de hábitos. El hecho de, de circunvalar estos objetos sagrados, eh, su mente recibe esas bendiciones y cambia. I think not only Buddhist, uh, y probablemente eh, no solamente son los lugares sagrados budistas los que tienen eh, este poder, probablemente otros eh, lugares sagrados de otras religiones también tienen esa energía. Many holy I think they have some energy. Creo que los lugares sagrados eh, tienen una, una energía. Y no solamente pues los lugares sagrados de acuerdo al budismo sino que también pues los hinduistas o los cristianos pues también esos lugares sagrados tienen eh, probablemente una cierta energía eh, virtuosa. Maybe some healing, but no eh, Una energía curativa, <laughs> pero bueno, no puedo 100% decir que sea así. Hopefully, it's depends motivation also. Anyway, we are uh, immeasurable. That uh, third one, uh, we finish? Third one? Meditate? Eh, no. Yeah, we meditate. All uh, happy beings. Uh, Uh, wonderful. They are never ever Entonces meditamos en este tercer inconmensurable del regocijo eh, deseando que los seres nunca se separen de la felicidad. oyensi oh, majorabo mm, now economy that object looks like wrong view extreme view you know so many extreme you know my view correct perfect their view not correct perfect this religion perfect this not this wrong, also this politic correct, this politics wrong use. so many you know extreme view that people make big problem, never get peace. Entonces, that es... uh, object, that object wrong view being extreme view being the, the their object. Entonces, el pensamiento inconmensura, de la inconmensurable objetos son. los seres de los innumerables reinos, los seres con ideas extremistas o con ideas eh, er, visiones erróneas que eh, se aferran a su ideología, se aferran a sus puntos de vista eh, negando todo lo demás, etcétera yeah, uh, we wish they, they will get correct understanding, them, justice They will get compassion, they will get artistic mind, they will get a uh, harming-less mind, they will be, uh, get uh, uh, economy, economic view, then they will become peace. Uh, we make this. I wish that, yeah. Entonces, eh, nos, centrándonos en estos seres con estas características, deseamos de corazón que puedan desarrollar esa sabiduría, que comprende la realidad, que generen compasión, que generen una mente altruista, que no hagan daño a los seres, que puedan tener una mente ecuánime y que puedan de esta forma tener sus mentes eh, como serenas, en paz. Entonces estos son los cuatro inconmensurables, que es bueno que todos los días como que le dediquemos un tiempo para reflexionar en estos o recitarlos varias veces. That is easy, is es una práctica que todos podemos hacer, es, es fácil. That makes you, this life also y eso ayuda a que tu vida, esta vida tengas más éxito. Also more, uh, happy. Que, te, que tu vida sea más feliz. Uh, next life also high Y que en la vida futura eh, tengas un renacimiento superior. positive mind people see reborn high high. Porque cuando hay una mente positiva, esto lleva a renacimientos superiores y una mente negativa a renacimientos inferiores. Ahora hacemos un pequeño descanso. Y da rana manda la caniria ¿Es eh, eh, 20 minutos?